Vamos a leer nuestras Biblias. El Evangelio de San Juan. Aleluya. Gloria al Señor. San Juan capítulo 3. Aleluya. San Juan capítulo 3. Vamos a leer el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Vamos a orar un momento. Señor Jesucristo, queremos agradecerte la gran posibilidad, Señor, que nos da siempre de reunirnos. Definitivamente, Señor, es completamente tu gracia manifestándose en cada uno de nuestros corazones para traer a escena, Señor, el desear también y el hacer también en este tipo de reuniones, Señor, en las cuales se junta la fe, se junta, Señor, la expectativa y el deseo de cada creyente de realidad. Definitivamente tú respondes, Señor, cuando hay ese clamor. Y entendiendo, Señor, la única fuente de que suple todas nuestras necesidades, sabiendo que es tu palabra, queremos estar muy agradecidos por este día que nos das. Y Señor, tener fe que es más que capaz tu palabra de ayudar, bendecir, libertar a cada uno de los corazones de tus hijos, Señor. Que pueda tomar lugar, Señor, una manifestación de todo aquel gran precio que has pagado para el bien de cada uno de tus hijos, que pueda tomar lugar, Señor, para cada vida, que pueda tomar lugar, Señor, para cada corazón. No importa cuánto el diablo haya trabajado, Señor, como vemos que en este mundo ha trabajado arduamente para traer a escena sus logros, pero esos no son más grandes, Señor, que los logros de tu palabra. Esos logros, Señor, solamente son alcanzados a la vista humana, pero Señor, los logros de tu palabra definitivamente, Señor, son más altos. Todas tus promesas son más altos que el cielo y la tierra y no quedarán sin cumplimiento. Y es a ello que nos aferramos, es a ello que, Señor, tenemos expectativa y por ello nos reunimos y por ello, Señor, queremos venir y suplicarte que tu gracia provea a cada uno de los corazones de tus hermanos, Señor, un gran tiempo alrededor de tu palabra, así como nos provee, Señor, el reunirnos y los medios para ellos, Señor. Solo tú puedes hacerlo y te agradecemos por ello. Y también, Señor, te agradecemos también por el resultado, Señor, de tu palabra en cada uno de tus hijos. Con gran expectativa vamos a tomar este tiempo, Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Aleluya. Bueno, agradecemos también a Dios por las cámaras. Vamos a continuar nuestro tema que estamos viendo. El objetivo es aquello a lo cual Dios nos ha llamado, nos propone, ¿no? Toma el libro y cómelo. Eso es lo que le dijo el ángel.
Ahora, ¿qué orden, no? ¿Cuántos pudiéramos nosotros saber oír eso y saber ser sinceros con esa escritura y también decididos a obedecer esa declaración tan solemne del ángel, lo cual es el séptimo sello, Apocalipsis 10? Tenemos fe, tenemos anhelo en nuestro corazón que podamos confrontarnos con estas escrituras y que al hacerlo, mientras más nos quedemos en ello, que la palabra de Dios pueda crear en nosotros la fe que se necesita, que pueda crear en nosotros la expectativa y también la determinación de creer esa semejante declaración, que de verdad Dios sabe lo que necesitamos. Aleluya. Entonces vamos a continuar en nuestro tema de comer el libro. Tome el libro y cómelo, ¿no? Definitivamente, cuando la palabra de Dios habla de comer, está mostrando que tiene que ver con la vida, porque la vida o la muerte vienen por el comer. En este caso es la vida, porque del alimento usted recibe su vida, su energía y todo lo que necesita en lo natural. También Dios ha provisto la forma de darnos la vida en este tiempo. Y así es que queremos entonces seguir mirando este tema. Cuando yo leí aquí en San Juan capítulo 3, es exactamente lo mismo que Apocalipsis 10, porque nos damos cuenta hay algo que Dios ha dado para que el ser humano se beneficie en Apocalipsis 10, pero también encontramos ahí en Apocalipsis 3 la misma declaración, ¿no? Tan tremendo, dice: de tal manera amó Dios al mundo que ese amor lo ha llevado a dar lo que el mundo necesita, no solamente para un bien temporal, pero para vida eterna. 2000 años atrás era esta escritura. 2000 años después no se puede dar algo mejor. Si Dios dio en su primera venida, ¿ve?, a Jesucristo, no hay nada mejor que Él. Cuando estamos hablando de recibir el libro, estamos hablando de recibir lo mismo que San Juan 3, 16, al mismo personaje, solo que en forma de palabra. Allá esa palabra de Dios estaba encarnada, era un hombre, ¿sí? Entonces, qué tremenda declaración que podemos leer en el Evangelio de San Juan, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, o sea, describiendo que su amor no fue simple, que su amor no fue para con el ser humano de una manera general, no específico, sino de una manera general, sin excepción de personas, no un simple amor. Dice: de tal manera, un amor tan grande, y que ese amor lo llevó a no quedarse con los brazos cruzados al ver, al amar el hombre en la condición en la que está, triste, terrible, en desgracia, esclavo, prisionero, sin esperanza, sin opción. Pero aún así, en esa condición, Dios miró y mostró y amó. Pero no solamente es un amor que se queda sin resultados, sino dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Y cuál es la razón que Dios ha dado? Solamente tal vez que venga y nos dé unos cuantos sermones. La razón dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, el amor de Dios es tan grande de una manera total para todos, y para todos ha dado disponible lo que Él sabe que el ser humano necesita. Nadie más sabe que Dios lo que el ser humano necesita. Nadie más puede amar al ser humano más que Dios. Y nadie más sabe la necesidad del ser humano más que Dios. Y nadie más puede ayudar a esa necesidad más que Dios mismo. Y lo ha hecho. Tremendas cosas que la Biblia declara, lo cual creemos que es así, lo cual creemos que su amor para con todo el ser humano no es simple, porque lo dice: de tal manera
expresando que fue un amor, es un amor tan grande que eso lo llevó a dar lo que él sabía que necesita el ser humano, y deseando él que no se pierda la gente, deseando él que la gente tenga vida eterna. Pero esa segunda fase dependía de lo que la persona haría con lo que Dios da. Eso dependía de lo que Dios, de lo que la persona, el ser humano iba a hacer con lo que Dios está dando. Dice, Dios dio a su hijo unigénito. Pero la razón que lo dio para que, era para que todo aquel, ahora depende ya, todo aquel. Dios espera que todos, pero todo aquel que en él cree, no se pierde. Y la recompensa es muy grande, lo que Dios está dando muy grande, vida eterna. De tal manera Dios vio a la gente sumida en muerte, que no quiso dejarlo ahí. Decidió, los amó al tal punto que quiere proveerlos vida eterna. Y lo ha hecho al dar a Jesucristo. Pero el punto es que depende la actitud que tenga la gente con lo que Dios ha dado. Porque si la actitud es correcta, entonces dice, el objetivo de Dios será vida eterna. Ahora, es tan tremendo estas cosas, porque dice, no envió Dios al mundo, Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Lo que Dios ha dado no es para condenarlo. Por eso es tremendo cuando se nos viene el pensamiento de que la vida cristiana es un sinónimo de algo difícil, es un sinónimo de presión, de dificultad, ¿no? Como algunos dicen, hermano, la vida cristiana es terrible, es esto, es lo otro. No, Dios no envió, la condenación no está en Jesucristo. El ser humano ya está condenado. Y Dios está enviando a la opción de salir de condenación. La opción de salir de muerte, la opción de salir de esclavitud, de desgracia. Dios está proveyendo el medio. Pero el punto es, dice el versículo 18, el quien él cree no es condenado. La condenación ya está, pero si logramos nosotros recibir, teniendo fe en lo que Dios ha dado, observe, Dios demanda fe para lo que ha dado. Dios demanda confianza para lo que ha dado. No dice, el que en mí cree, no, el que cree en el que Él ha enviado. En este caso, Jesucristo, ahora hay mucha astucia, ¿no? Y bueno, tentaciones que vienen a predicadores para distorsionar esto que Dios ha dado. Y tratar de decir, bueno, Dios ha dado predicadores, tienen que creerlo en él si no están perdidos. No es así. Solo hay un medio por el cual puede lograrse esto, y no son predicadores, sino el medio es Jesucristo. Entonces, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, pues ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Observe, dice, esta es la condenación. Ningún hombre, ¿se da cuenta? De toda la tierra, no importa en lo que hayan estado sumidos y en qué engaño, todos tienen la misma opción. No hay ninguna razón para que alguien sea condenado, dice. Pero esta sería la condenación, que la luz vino. Lo que Dios ha dado es luz, vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces Dios empieza a mostrar cómo el hombre se perdería, ¿sí? Esta opción tan grande que Dios ha dado, falta de amor a lo que Dios ha dado, falta de fe en lo que Dios le ha dado, porque fe y amor siempre van juntos, ¿no? Entonces entendemos que es Jesucristo, pero Dios no ha cambiado para el tiempo del fin, ¿sí? Ha dado al mismo Jesucristo, solo que en forma de libro, ¿sí? En forma de libro, el librito abierto, ese es Jesucristo. Eso es lo que Dios ha dado para el tiempo del fin. Y cuando nosotros leemos Apocalipsis 10, vamos a darnos cuenta que es lo mismo para este día. Sí. Entonces dice, esta es la condenación. Esta es la condenación. La luz vino al mundo. Esta es la condenación. La palabra de Dios ha sido enviada una vez más. Pero el problema, dice, los hombres amaron lo que no era la palabra de Dios más que la palabra de Dios. Los hombres amaron, dice, más las cosas del mundo que la luz. Ahí en San Juan, aquí se repite la misma escena. Al que deberían amar no lo amaron, al que deberían honrar no lo honraron, al que deberían respetar no lo respetaron. ¿Se da cuenta? Entonces dice, la condenación y la vida eterna dependía de la actitud de la persona con aquello que Dios ha dado. Con aquello que Dios ha dado. Entonces cuando nos reunimos deberíamos
trabajar para no tener una mala actitud con lo que Dios ha dado, sino escuchar la declaración del mismo Dios. No es la declaración de un predicador, no es la declaración, ve usted, ni siquiera del hermano Ángel, no es la declaración de ningún hombre, de ninguna institución, es la declaración del ángel fuerte, es la declaración del mismo Jesucristo, del mismo Dios del cielo. Dice el versículo 9, 10:9 de Apocalipsis: fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, toma y cómelo, cierto, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Toma y cómelo. ¿Se da cuenta? Dios lo ha hecho, todo lo ha hecho porque ama al ser humano. Todo lo ha hecho por amor, ¿sí? El punto es la actitud errada o correcta en respuesta a ese amor proyectado por Dios, manifestado por Dios con hechos, dando. Se da cuenta que Dios no cambia en su primera venida. Dios es Jesucristo, en su segunda venida es el mismo Jesucristo, solo que ahora hay que comer de él en forma de palabra, en forma de libro, ¿sí? Porque Cristo es el misterio de Dios revelado. Entonces el ángel dice: toma y cómelo. Dice que hay que hacer con él. Si nosotros prestáramos atención a las escrituras asignadas para nuestro día, para nuestro tiempo, como San Juan 3:16 era su primera venida, ya estaba en la tierra. Hoy es esta su segunda venida, Apocalipsis 10, el séptimo sello. ¿Y cuál es la orden hoy? Tome el librito y cómelo. Si nosotros somos sinceros y nos confrontamos con la palabra de Dios: Señor, ¿me interesa recibir el libro? ¿Me interesa comerlo? ¿Cómo sé que lo estoy comiendo? ¿Qué realmente es comer? ¿Sí? ¿Vendrá a mí ese resultado de dulce y amargo? ¿Debiera ser un interés? De que no se nos pase por alto, de no ser rebeldes, de no ser, porque ya hay una orden por Dios, una orden directa de Dios, y hay, ve usted, un veredicto de Dios de lo que nos conviene. El amor de Dios ha revelado lo que debemos hacer con lo que Él ha enviado, ¿sí? Con lo que Él ha traído. Recuerde, si usted lee el versículo 1 de Apocalipsis 10, dice: vi descender del cielo otro ángel fuerte. ¿De dónde viene? Del cielo. Envuelto en una nube con arco iris sobre su cabeza, su rostro era como el sol, sus pies como columna de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto. ¿De dónde desciende del cielo con el libro? Él desciende del cielo, trayendo del cielo lo que nosotros necesitamos. Y cuando nosotros sabemos que ese es el libro de los siete sellos, nos damos cuenta que debiéramos ser sinceros para ver si estamos aceptándolo o no. Toma y cómelo. Muy bien, ¿qué es lo que yo voy a comer? Se da cuenta que es una revelación. Una revelación de cada ataque planificado de Satanás contra el creyente. Sea el primer sello, sea el segundo sello, sea el tercer sello, el cuarto sello, el quinto sello, sexto sello. Es una revelación del plan de Satanás contra el creyente. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nosotros lo necesitamos. Nadie más sabe, nadie más lo entiende, y a nadie más le importa. Pero Dios no se alarma por nada y no da algo vano. Y su plan no solamente es calmar algo momentáneo. Su plan, como dijo allá en San Juan 3, es vida eterna para el ser humano. Y Dios viene a revelarnos en este libro, dice: es necesario que lo comas. ¿Por qué? Esta es la batalla final, este es el tiempo final. Y Satanás empieza a desplegar su plan final para evitar que la bondad de Dios, que el amor de Dios termine en su objetivo que Él desea para con el ser humano: vida eterna para cada creyente. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta en qué consiste este libro, como Dios, solo Dios sabía, nadie más. No hay otro ser que pueda hacerlo frente a este malvado ser que está contra cada uno de nosotros.
¿Ve? No hay otro ser, no hay otro rival para Lucero, ¿sí? Para Satanás, para la serpiente antigua, ¿sí? Para Abadón, Apolión. Nadie más podría derrotarlo a él. Nadie más. Su sistema hecho por él aquí, su sistema, la bestia, su imagen y todo ello, no hay quien pueda luchar contra ella. Su sistema natural, ¿sí? Y en la esfera invisible, Dios sabe que no tenemos ninguna posibilidad si Él no desciende con lo que necesitamos para no perecer. ¿Sí? Para no perecer. Él sabe eso. Él sabe que no tenemos ninguna posibilidad contra este enemigo. Él sabe que no hay forma. Él sabe que completamente estaríamos perdidos si Él no hace esta obra. Si fuera que nuestra necesidad fuera dinero solamente, simplemente Él proveyera eso, porque su amor lo lleva a ayudarnos de la manera más grande. Él viene a ayudarnos para traer una solución total para nosotros, para traer una liberación total para nosotros, trayendo el mejor plan, trayendo lo más grande de sus recursos, lo mejor que Él mejor puede hacer. Desciende del cielo trayendo lo que necesitamos. Y nosotros sabemos en qué consiste este libro. Consiste en la revelación de Satanás y sus ataques y sus planes. Ataques invisibles al ojo, ataques inentendibles a la mente humana, que no hay forma de que alguien pueda percibirlo y que pueda escapar. Si hubiera alguien más, Dios no hubiese hecho nada, como decía el hermano Branham, cuando la gente dice, ayúdate que te ayudaré. Eso como que insulta a Dios, que cuando nosotros podemos, ahí viene Dios a ayudarnos. Dios viene, dice la escena, cuando sabe que ya no podemos hacer nada por nosotros. Cuando todavía podemos, Él nos deja que nosotros nomás hagamos las cosas. Pero cuando ya no podemos, no hay nada que podamos, en lo que no podemos, ahí es donde Dios viene. Y cuando Él desciende en este gran séptimo sello, bajo este séptimo sello, desciende trayendo nuestra necesidad. ¿Acaso no era lo mismo en su primera venida? ¿Acaso no dijo, ve usted, cuando en Hechos 1 subió Jesús, ángeles dijeron, varones galileos, ¿por qué está ahí mirando al cielo? El mismo Jesús que habéis visto subir, el mismo que habéis visto subir, vendrá. ¿Sí? Y ahora lo vemos descender del cielo. Apocalipsis 10. El mismo Jesús, el ángel fuerte, desciende del cielo y trae un libro abierto, porque ya lo abrió en Apocalipsis 6. Ya lo abrió. En Apocalipsis 5, tome el libro. En Apocalipsis 6 ya lo abrió, ya está abierto. Y nosotros sabemos, ya no está el séptimo ángel, terminó su labor, terminó su trabajo. Y después de Moisés, ya no tenían que ir a que se les abre el libro. El libro ya lo abrió Dios a Moisés. Solamente ahora tenían que ser protagonista el libro ya abierto. Por eso dice el versículo 8, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y tome el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. ¿Sí? Entonces, ve y tome el libro ya abierto. ¿Y de qué se trata ese libro abierto? Son los siete sellos. ¿Y de qué se tratan los siete sellos? ¿Sí? De cada ataque de Satanás. Y Dios le puso nombres para entenderlo mejor. Lo subdividió, no de una manera general, lo subdividió. Lo llamó nicolaísmo. Satanás no es que quiera llamarse nicolaísmo. Dios le puso esos títulos para entenderlo mejor. Lo llamó balaamismo, lo llamó jezabelismo. ¿Sí? Doctrina de Jezabel. Abadón, Apolión. Muerte cabalgando. Dios ve usted, lo revela detalladamente. Apocalipsis revela detalladamente cada ataque de Satanás. ¿Por qué? Dios sabe. Y lo importante, como cristianos debemos entender, Él sabe, yo no sé. Y si para Él el tema principal del Apocalipsis es revelar en ese libro abierto, en ese libro sagrado, el libro que trae del cielo, es revelar cada ataque de Satanás, porque Dios sabe que no tenemos posibilidad contra Él.
¿Sí? El problema es interesarnos en lo que Dios muestra en la Biblia que está interesado. Los temas que Él, ¿ve usted? Lo muestra sobresalientes, lo hace protagonista, le pone énfasis. Debiéramos entender, Él no es como dijo este anciano, le dijo al hermano Branham, los predicadores son como los perros mentirosos que ladran al árbol donde no hay nada. Dios no hace así, Dios no enfatiza donde no se debe enfatizar. Dios presiona el botón exacto, Él es perfecto. Dios detalla lo que exactamente es nuestra necesidad para mostrar que ese libro desciende del cielo, dice, cómelo. Eso debe estar dentro de ti. Es tu protección, es tu ayuda. Y una vez que lo comes, debe ser oído, debe continuar, debe hacerse correr eso. Puede ver, es necesario que profetice, dice. Y eso es lo que queremos prestar atención. ¿Sí? Porque Dios sabe cómo vencer a Satanás. Dios sabe. Y quiere, Dios quiere nuestra victoria. ¿Sí? Y Él quiere la derrota de Satanás. Porque se ha hallado en Él solo maldad. Dios quiere la victoria de sus hijos. A Él le interesa eso. El punto es, hay muchos temas que pudiéramos interesarnos, ¿sí? Porque cada uno a veces nada más, como igual en los días de hermano Branham, en cada tiempo la gente siempre se interesa en los temas de su estadía aquí en la tierra, nada más. ¿Sí? Señor, ¿cuál es el problema de mi problema de familia? Y que mira, bueno, tantas cosas. El hombre siempre atado a la tierra. Pero recuerde, en el mundo de vida eterna, de tal manera amó Dios que ha dado. Lo que Él ha dado es para vida eterna. Pero depende la actitud con lo que Dios ha dado. Y aquí depende de nosotros la actitud con lo que Dios ha dado, con los siete sellos. Depende la actitud y el interés de cada uno con los siete sellos. Porque Dios ha dado, porque nos lo ha dado la iglesia. La iglesia puede darnos algo que piensa que necesitamos. El predicador puede pensar que algo necesitamos. Los políticos. Pero Dios no está adivinando lo que necesitamos. Dios no es un médico, ve, que nos dice que supone lo que tenemos. Él de verdad tiene un sistema mejor que los rayos X. Mejor que cualquier examen de ciencia, que la ciencia hoy pueda hacer. Y nos dice exactamente, milimétricamente, nuestra condición, lo que necesitamos, y suple todo aquello que es necesario para nuestra salud, para ser libres de cualquier situación adversa. Entonces, allá en San Juan 3, el único problema era que la gente no tenga fe, no tenga confianza en lo que Dios ha dado. Y la condenación sería que lo que el hombre necesita estaba en el mundo, Dios lo dio, pero no amaron lo que Dios dio. Más amaron las cosas de esta tierra que lo que Dios dio. Ese sería el problema. Y es el problema de hoy. ¿Cuánto amamos ese libro abierto que ha descendido del cielo? ¿Cuánto nos interesa el tema que ahí contiene? ¿Cuánto nos interesa comerlo? ¿Cuánto nos interesa decir, sí, Señor, enséñame a comerlo? Enséñame a comerlo bien. Porque cuán convencidos estamos que no hay otra posibilidad. Cuán convencidos estamos que Dios sabe. Y que a nosotros de verdad no sabemos nada con respecto a lo que nos conviene y no nos conviene. Cuando nosotros decidimos tener la actitud correcta, que no nos pase lo que a Caifás. Se da cuenta la gente aquí, dice, mira, no puede ser, como rechazaron, qué malos, crucificaron a Jesús, el que había descendido del cielo, no lo amaron,
No lo creyeron, lo rechazaron. Hoy Dios ha traído del cielo su palabra. ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos con lo que Dios está enfatizando? Como dijo Pablo, está bien el bautismo, ¿ve? Está bien la vestimenta, está bien todos los temas rudimentarios. Pero se da cuenta, aquello que Dios específicamente dice debemos comer es el libro abierto, es la revelación de los siete sellos. Anda, le dijo la voz. ¿Ves el ángel con el libro abierto? No, él lo ha traído porque sabe que tú lo necesitas. Dile que te dé el libro. Fue que me dio ese libro y dijo, toma y cómelo. ¿Usted cree que tiene posibilidad sin comer el libro? Dios se paró, Jesús se paró y dijo que solo hay un camino, no hay dos. Solo hay una posibilidad, no hay dos. Solo hay una verdad, no hay dos. Solo hay una fuente de vida, no hay dos. Entonces dijo, soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Le dijo, nadie viene al Padre, nadie. Solo es la vía Él. Hoy día también hay una sola posibilidad. Y según el séptimo sello, ¿ve?, el sello de su venida, podemos ver la única posibilidad, el camino y la verdad, la vida, es toma el libro y cómelo. Pero no va a venir a donde estamos. Tenemos que entender que debemos ir y buscar el libro. Cada movimiento que nosotros hacemos debe ser, usted debe caminar. Usted debe caminar el resto de sus días siempre yendo hacia el libro y pidiéndolo. Señor, dame el libro. Y si usted lo pide, ya dice cuál sería la respuesta. Y esa instrucción no es de un predicador. Esa instrucción y esa escritura bajo el séptimo sello es directa de Dios. Es esa misma que dijo allá en el tercer sello: 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario. Pero del trono habló y dijo: pero no me toques el vino y el aceite. Dice el profeta: esa voz no era del ser viviente, esa voz salió del mismo trono. Esa voz le advirtió a Satanás: no me toques lo que tiene en revelación. Vino y aceite, esos son míos. ¿Se da cuenta? Es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces esa misma voz dice: toma el libro y cómelo. Eso debe ser nuestro interés. Por eso estamos yendo a mirar lo que es este libro. No solamente por tocar un tema. Hemos trabajado, hemos predicado de diferentes ángulos para traer un buen fundamento, para que usted conozca la escritura. Pero es hora de ir con más sinceridad, con más determinación. Debemos ir como en la condición que iba Esdras, que iba Nehemías, en desesperación por ver Jerusalén fuera de ruinas, fuera de ceniza. Lloraban por eso. Es la vida eterna suya. Es la vida eterna suya, hermano, que está en juego. De tal manera amó Dios el mundo. Y Dios su Hijo dice, ¿para qué? Si lo reciben, si lo creen, entonces, dijo, no perecerán. Pero esta es la condenación. ¿Se da cuenta cuál es la condenación allá? ¿Cuál es la condenación aquí? No amaron lo que Dios dio. Más amaron otras cosas y no lo que Dios ha dado. El misterio de Dios, el misterio de los siete sellos, debe ser aquello que amamos de todo corazón para poder ir. Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas, vamos a ir entonces al primer sello. Recuerde, no queremos ser como Caifás. Él estaba en escena, el libro está en escena, está abierto. Pero ¿cuánta atención le prestamos? ¿Cuánto gastamos día a día nuestra inversión en ese libro abierto? Debe ser usted sincero y tomar su decisión. Que el resto de los días, del tiempo que le quedara, gástelo con ese libro abierto. A esa decisión Dios proveerá sermones que lo ayuden. A esa decisión Dios proveerá compañerismo que lo ayude. Y de eso depende su vida eterna. De eso depende su vida eterna. De eso depende su victoria. De eso depende el romper de sus cadenas.
de cualquier atadura en la que se pudiera encontrarse. Porque esa es la receta del cielo. Esa es la receta de Dios. Entonces miremos cómo debe ser. Miremos con atención, porque esto que Dios nos da, no es, dijo el profeta, es más delicado que cualquier laboratorio atómico donde hay elementos explosivos. No, esto es más. Es más que Dios lo mantuvo secreto y que no se lo va a confiar a cualquiera, que esto solo se confía para vida eterna. Esto no se confía para jugar a vida de iglesia, para jugar a religión, para jugar a dársela de predicador especial. No, no se confía para eso. Esto se confía a gente que tiene el entendimiento claro. Es la única salida, la única posibilidad, el único recurso en esta hora de batalla final, en esta hora del caos, en esta hora de las tinieblas, en esta hora de confusión religiosa. Solo hay una salida: el libro abierto, con el cual Dios ha descendido del cielo. Eso no, oh hermano, uno lo leyera, pero ¿dónde está? Si supiéramos que es la necesidad, pero ¿dónde está ese libro? Tenemos acceso. Lo dejó disponible. Lo dejó disponible. Lo abrió. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando leímos en San Juan, la clave era: no amaron la luz. Es amar lo que Dios sabe. Usted sabe, eso es lo que a usted le conviene. Eso suple cualquier necesidad que usted tenga. Es bueno y funciona para cualquier tipo de virus del infierno, para cualquier tipo de epidemia, para cualquier tipo de necesidad del mundo visible e invisible. Es el remedio completo. No le falta nada. Lo necesita cada ser humano. Pero hoy cómalo usted, cómalo tanto que pueda ayudar con el que se encuentre en el camino y que esté en necesidad. Porque no hay otra salida para ningún ser humano en la tierra. De tal manera amó Dios al mundo entero. Dio lo que necesitaban para no perecer. Dios hoy ha dado lo que uno necesita para no perecer. No es una religión, no es vamos a mi iglesia. No, la necesidad de cada creyente existe en la Biblia, es el libro abierto. Amarlo, creerlo. ¿Se da cuenta? Porque es el mismo Jesucristo. Nadie más conoce los planes de Satanás que Jesucristo. Pero ahora Él viene y se nos revela todo lo que sabe del diablo contra nosotros en forma de libro. Dios sabe cada ataque del enemigo tan sutil, tan mortal, tan despiadado, tan malo, tan engañador. Dios sabe, no tiene ni una posibilidad. Pero dice: Él ha vencido, pagó el precio para poder abrir el libro, para no ser aniquilados, para no perecer. Sin ese libro abierto, usted, yo, nadie tiene posibilidad. Nadie. ¿Sabe por qué? Ese libro se trata de la revelación de cada ataque de Satanás. Si el libro se tratara, ve usted, de otros temas, y ya están listos, y solamente les falta el misterio de irse en el rapto. Si de eso nada más se tratara, bueno, no hay problema. Sí, pero nos damos cuenta que se trata. Dios le puso tanto detalle minucioso a todo el ataque completo de Satanás. ¿Sabe también? No se le escapó ni uno, ni un golpe que Satanás pueda dar se hubiera escapado a este libro. Lo contiene todo. Si lo manejamos, si lo conocemos, si nos ejercitamos en él, Satanás no tiene posibilidad frente a ese libro. En usted. Anhele ser victorioso, no solo por usted. Anhele por la esposa, anhele por el esposo, anhele por los hijos, por las hijas. Anhele por sus compañeros jóvenes. Anhelen. Deje el egoísmo. Si hay algo que usted puede hacer en esta hora, si hay algo en su corazón, le nace ser una persona de bien,
he aquí el bien más grande que pudiera hacer. Coma el libro. Lo más grande que pudiera hacer para su propia alma. Entonces podrá tener recursos para ayudar en lo más grande que se pudiera ayudar, que es la vida eterna. Pero trabaje en ello arduamente. Entonces, al juntarnos, Dios puede ayudarnos a esa realidad que es nuestra necesidad, por la predicación, por el compañerismo. Pero esa es la necesidad. Esa es la necesidad. ¿Ve? Cada vez nos preguntamos: Señor, ¿cuál es la necesidad de esta hora? Cuando entonces miro ahí y digo: eso es. Dios nos dice lo que necesitamos. Tome el libro y cómelo. Eso es. Y hay que escucharlo. Hay que decir: mira lo que está hablando Dios. No mira lo que nos viene al pensamiento. No mira lo que nos viene al sentir. No mira lo que dice el predicador o la iglesia. Mira lo que dice Dios. Mira lo que dice para este día. Mira lo que dice bajo el séptimo sello. Apocalipsis 6, verso 1, dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Ahora observen los cuatro primeros sellos. Siempre de protagonista está un ser viviente, y ese ser viviente hablaba de la obra del Espíritu Santo en los 2000 años de iglesia, en los 2000 años de cristianismo. ¿Sí? De eso habla cada ser viviente. Por eso dice: cuando abrió uno de los sellos, oía a uno de los cuatro seres vivientes, como de trueno: ven y mira. Recuerde, aquí en el libro de Apocalipsis, usted tiene que ver estas claves. ¿Sí? Que el Cordero, Jesucristo, ¿sí?, y el Espíritu Santo, usted tiene que entender, son la misma persona. Son la misma persona. Solo repasando: cada ser viviente, en la forma de león, en la forma de buey, en la forma del hombre y en la forma del águila, cuatro seres vivientes que lo encontramos en Apocalipsis 4 y 5 y también en Ezequiel. Cada uno de esos seres vivientes, ¿de qué se trata? Nos damos cuenta que en los evangelios tenemos que interesarnos por qué Dios pone a tus protagonistas, porque son nuestra necesidad de conocer por qué. Si para cada ser yo hay un ser viviente, tiene que haber una razón. ¿Sí? Por eso come el libro. Entonces, en otras palabras, entiende todo lo que contiene el libro. Maneja su contenido. De esa manera no podrás ser derrotado, porque puedes vencer, solo que no sabes cómo. Pero el libro te va a enseñar la forma en la que tú puedes vencer. Aleluya. Entonces, cuando nosotros miramos aquí estas cosas, podemos ver de estos seres vivientes. Vamos a mirar un poquito de lo que se trata esto, para que usted entienda de qué se trata. Recuerde, es el mismo Jesucristo. Los seres vivientes es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Jesucristo. Pero vamos a ver por qué razón está así. Y debe ser nuestro interés este tema de los sellos. Debemos saber por qué va, dónde va a cada punto. Cuando le entregan un arma, usted sabe por qué va el gatillo, porque va esa mira ya a fin del cañón y toda, porque usted debe saber cómo armar, cómo desarmar, si no, no le funciona el arma, si no sabe. Y nosotros, dice, debemos comer el libro, debemos mirar minuciosamente cada uno de estos puntos. En este caso, miremos un poquito de los seres vivientes. Vamos a mirar la predicación de Apocalipsis capítulo 4, parte 3.
La predicación de Apocalipsis, capítulo 4, parte 3, del 8 de enero del 61. Aleluya. Debemos trabajar con ese anhelo, hermanos. Dios envió los siete sellos. Y debe crecer en nuestro corazón ese anhelo y esa visión, ese entendimiento claro de que esos sellos no se van a quedar solo en cintas, solo en discos y solo en folletos. Debe ir al entendimiento, debe ir a cada corazón, debe ir a cada creyente. Y si Dios nos da vida, trabajaremos exclusivamente para eso. Día tras día. Porque Dios envió lo que necesitamos. Y Dios sabe lo que necesitamos. Y si Él sabe que lo necesita, cada creyente, pues queremos trabajar por lo que Él sabe. ¿Sí? Pero haga su parte, hermano. Nosotros haremos nuestra parte. Yo creo que más creyentes harán su parte. Más corazones también tomarán sus decisiones. Para ayudar, como dijo Pablo, ser colaboradores en el reino de Dios. Esta es la batalla final. Luchaban Miguel y sus ángeles. Si ¿Sí? ¿Cuál es la lucha aquí? Satanás quiere que la gente ignore lo que Dios sabe, porque sabe que no puede hacer frente a lo que Dios sabe. ¿Sí? Pero no queremos complacer al diablo. Queremos prestar atención a su voz. Mis ovejas oyen mi voz, la reconocen, me siguen. Su voz que dice: toma el libro y cómelo. Toma el librito abierto y cómelo. Entonces, miramos estas cosas, ¿eh? Entonces, Apocalipsis capítulo 4, parte 3, para mirar un poco por qué, cuál es la razón de estos seres vivientes, de qué se trata, que conozcamos más, porque estos siempre estuvieron en la Biblia. Usted lo encuentra aquí. Los va a encontrar en el Antiguo Testamento, los va a encontrar en el Nuevo Testamento y al final en Apocalipsis. Hay una razón para ello. El párrafo 260 vamos a leer. Desde el párrafo 260 va justamente el hermano Abraham a tocar el tema de estos seres vivientes que están en Apocalipsis 4, también en el 5 dice: pero estos son seres vivientes. ¿Qué son ellos? ¿Qué son ellos? Cuando abrió el libro, uno de los seres vivientes me llamó, me dijo: ven y mira. ¿Pero qué son ellos? ¿Qué son esos seres vivientes? No son ángeles, dice. Les diré, leamos Apocalipsis 5, al otro lado de la página, Apocalipsis 5, versículo 11. Miré y oí la voz de muchos ángeles, ¿ve? Plural, en derredor del trono. Y es una conjunción. Y de los seres vivientes y ancianos. Pues miremos eso, como Dios le está mostrando al hermano Branham. Miremos Apocalipsis 5. Para mostrar cómo la Biblia lo presenta a estos seres vivientes. Porque cuando leemos aquí en el capítulo 4, en el capítulo 4 de Apocalipsis, dice, versículo 6: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes, llenos de ojos de delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. El cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Seis alas. Si usted conoce esto, directamente nos lleva a Isaías 6, ¿ve? Seis alas. Empiece a conocer estos seres vivientes, la forma en la que Dios, la Biblia, lo presenta.
¿Sí? La Biblia en la que Dios lo describe. ¿No? No era. El primer ser viviente era semejante a un león. No era un león. Era semejante a un león. ¿Sí? El segundo era semejante a un becerro. No era un becerro, era semejante. El tercero tenía rostro como de hombre. Como de hombre. El segundo era semejante. El cuarto era semejante. Semejante a un águila volando. No hay más, solo son cuatro. Y hay una razón que sean cuatro también. ¿Se da cuenta? Por eso Dios diseñó en cuatro estaciones el año, cuatro semanas, un mes, cuatro fases de la luna. Todas esas cosas, ¿ve? Está conectado. Por eso te encuentra cuatro evangelios ahí. Está conectado. Entonces, dice: y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Escuche, ¿qué era? El que es, el que ha de venir. ¿Sí? ¿Qué era? El que es, que ha de venir. Hijo del hombre, hijo de Dios, hijo de David. Águila, cordero, león. Son los tres atributos de redención. ¿Se da cuenta? Ahora, estos son los protagonistas principales, sobre todo de los cuatro sellos. Y sabemos que el cuarto sello es el sello final, que revela el cabalgar final del enemigo, el sello en el cual muestra el cabalgar final de Satanás, la hora final, su ministerio final. Entonces, dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos. Observe la importancia que tienen esto. Cuando ellos, dice, cuando ellos dan gloria, cuando ellos dan honra, entonces los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan su corona delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Observe los protagonistas que son estos seres vivientes en el mundo de Dios, en el mundo de la adoración, ¿sí? En el mundo del entendimiento. ¿De qué habla? Dice: sus ojos por dentro, por fuera, por detrás, por delante, lo saben todo. Habla de la omnisciencia de Dios. ¿Sí? El que es, el que era, el que ha de ver, presente, pasado, futuro. Habla de la omnisciencia de Dios. Y nos damos cuenta que la adoración no puede hacerse como se desea. Los seres vivientes son los que, ¿ve?, determinan cuándo toma lugar ello. Por eso que cuando vamos al capítulo 5, decía el versículo 11: mire, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Por eso, si no eran ángeles, porque hay muchos ángeles, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones cuando el libro fue abierto. ¿Se da cuenta? Pero el profeta dice: vigile, los seres vivientes no son ángeles. ¿Sí? ¿Por qué? Hay ángeles alrededor del trono, los seres vivientes, los 24 ancianos y así sucesivamente. Entonces, volvemos a leer el mensaje de Apocalipsis, capítulo 4, parte 3, el párrafo 261 estamos. ¿Ven? Y una conjunción: no eran ángeles, tampoco eran ancianos, eran seres vivientes junto al trono. Oh, ¿no aman esto? Seres vivientes. Seres vivientes. No son ángeles. Porque esto lo prueba aquí mismo. ¿Ven? Mire, oí la voz de muchos ángeles en derredor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ahora hay tres categorías diferentes aquí. Espero que ustedes notaron este sistema aquí ahora. Quiero mostrarles, hay tres categorías de él. Tres especies diferentes alrededor del trono. Aquí es el trono. Lo primero, en este trono son cuatro seres vivientes. Afuera
Hay 24 ancianos de esta manera, sentados sobre pequeños tronos abajo. Y alrededor hay grandes huestes de ángeles alrededor del trono. ¿Sí, se da cuenta? El mundo de Dios es el trono, alrededor del trono, cuatro seres vivientes. Más alrededor, 24 ancianos. Más alrededor, seres celestiales. Esa es la forma en la que la Biblia presenta, ¿ve?, el cielo, el trono mismo, donde Juan ha sido llevado a mirar. Párrafo 264. No dejemos eso por un momento. Detengámonos ahí un momento. Seres vivientes. ¿Qué si no son ángeles, ni son hombres redimidos? ¿Qué son ellos entonces? Por la Biblia. Si uno preguntara, ¿qué son los seres vivientes? Yo pienso, no, por la Biblia y por el mensaje. Debemos interesarnos en cada tema minuciosamente, porque debemos comer el libro, es importante saber lo que significa. Si lo colocó Dios ahí, si de eso se trata el libro, es porque lo necesitamos. Cada verdad ahí contenida es nuestra necesidad. ¿Y sabe qué? Cada una de esas verdades que usted le presta atención, le presta interés, le dé importancia, definitivamente eso no quedará sin resultados en su vida, porque es la eterna palabra de Dios descendiendo del cielo, asignada para esta hora. Si usted presta importancia a una mujer que va caminando por ahí, si es un joven, o una joven por ahí, a alguien que por ahí le llama la atención o le silba algo, si usted presta atención, si es un joven y presta atención, y tal vez toma lugar rápidamente un interés, toma lugar muchas cosas, hasta puede terminar en una cita, dijo el profeta. La atención que usted preste trae consecuencias. Y la atención prestada a la verdad asignada por Dios, que ha descendido del cielo para este día, ¿no se quedará sin consecuencias, sin resultados? Pues no, por eso nos conviene prestar atención a esto, prestar interés. Entonces, si no son ángeles, no son hombres redimidos, ¿qué son ellos? ¿Les gustaría saber? ¿Sí? Aquí está mi interpretación, espero que sea correcta, creo que lo es. Ellos son los guardias de Dios, de su trono. Entonces, ¿qué son los seres vivientes? Los guardias del trono. Por eso dijo, nadie puede acercarse. Los sellos estaban abriéndose ahí dentro del trono, por el único Dios. Y sin ellos, y si ellos lo autorizan, nadie puede entrar adentro. ¿Se da cuenta? Por eso cada ser viviente, el cordero abría el libro. Y estaba Juan, ¿qué pasó? Se daba vuelta un ser viviente y decía, ven y ve. Porque así es el mundo de Dios. Estas son las cosas, ¿ve?, que la Biblia declara cómo funciona el mundo de Dios. ¿Sí? No podía un ser viviente. No. Cada ser viviente sabe, ¿ve?, la parte que se le asignó guardar. Son los guardias de la revelación. ¿Sí? Los guardias del árbol de la vida. Si nosotros seguimos avanzando, va a encontrar que son los mismos que guardaron el árbol de la vida en Génesis. Hay una razón por eso. Entonces dice que son los guardias del trono de Dios. Ahora, vamos a borrar esto de un poco. ¿Ven? Ellos no son ángeles, ni hombres, ni son bestias salvajes, son seres vivientes. Y aquí está el trono de Dios, y estos son sus guardias. Leámoslo solo un poquito de esto y averigüemos en unos minutos. ¿Ven?
Ellos son ángeles de Dios o los guardias de Dios de su trono. ¿Ve? Solo un momento, regresemos a Ezequiel. Yo tengo escritas aquí. Me desagrada, dice, pasarlas por alto. Regresemos a Ezequiel, el capítulo 1. Sí. Vamos a leer Ezequiel. Aconteció que en el año 30, Ezequiel 1, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí sobre la mano, sobre él la mano de Jehová. Entonces cuando vino la mano de Dios sobre él, miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente alrededor de él, un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella figura de 4 seres vivientes, y era su apariencia, y había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y a los pies de ellos eran derechos, y la planta de su pie como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas y de sus 4 lados tenían mano de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados, y con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Ahora, otra característica, ¿se da cuenta? Nunca, jamás se mueven hacia atrás. Siempre su mover es hacia adelante. Por eso, cuando usted va a escuchar en algunos sermones al hermano Branham diciendo, en Dios no existe retirada, en Dios no existe retroceso. ¿Sí? No existe retirada, siempre es un avance hacia adelante. Y esta es la característica de estos seres vivientes, y la Biblia lo describe. ¿Sí? La Biblia lo describe. Observe el verso 9. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león, al lado derecho de los 4, cara de buey a la izquierda de los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Son los mismos de Apocalipsis. ¿Sí? Son los mismos de Apocalipsis. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, los cuales se juntaban, las otras se cubrían su cuerpo. Cada uno caminaba derecho hacia adelante, donde el espíritu le movía que anduviesen, andaban. Andaban y no se volvían. Vamos a parar un poquito aquí la Biblia y vamos a leer el mensaje, y luego volvemos ahí. Tal vez vamos a ir un poco lento, porque no solamente queremos predicar un sermón, queremos que usted conozca su mensaje, cada detalle de su mensaje, cada detalle del abrir de los 7 sellos. Entonces, que se familiarice por la Biblia y por el mensaje con respecto a estos seres vivientes, porque hay una razón por la que cada vez que se abría el primer sello, se abría el segundo sello. Usted puede ver, sea en el primer sello, sea en el segundo, sea en el tercero, sea en el cuarto, siempre el ser viviente llamaba a Juan, ven y ve. Entonces, ¿de qué se trata eso? Por eso, leamos, sigamos leyendo. El párrafo 266 del mensaje de Apocalipsis capítulo 4, parte 3. El párrafo 266 dice así. Vamos a ver en unos cuantos minutos. Recuerden este versículo 7 aquí, y vean que aparecían ellos en el versículo 7 del mismo capítulo de Apocalipsis, los 4. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero era rostro de hombre, y los 4 seres vivientes eran semejantes a águila volando, el cuarto ser semejante a un águila volando. Ahora, cuando Ezequiel vio la gloria de Dios, vio lo mismo que Juan vio. Observe. Entonces, Ezequiel 1 es la misma visión, la misma revelación de Apocalipsis 4 y 5. ¿Sí? Solo que hay datos ahí. No nos da los datos que solamente se mueven hacia adelante. ¿Se da cuenta? Hay más datos en Ezequiel. ¿Sí? Y por eso vamos a leer aquí. Ahora recuerden, dice.
que Ezequiel vio la gloria de Dios lo mismo que Juan la vio. ¿Recuerdan el domingo pasado cuando vimos la gloria de Dios y vimos la fotografía donde él hizo que se tomaran las fotos? ¿Recuerdan eso? Dice la gloria de Dios, lo mismo que Ezequiel vio, lo mismo vio Juan. Y aquí está hoy, dice. Hace a Jesucristo el mismo en el tiempo de Ezequiel, lo mismo estaba aquí en la tierra. El mismo Dios está aquí con nosotros hoy, el mismo ayer, hoy y por los siglos. El que era, el que es, el que ha de venir. ¿Se da cuenta? El que era, el que es, el que ha de venir. Ahora, cuando nosotros miramos estos datos aquí, ¿cómo es que cuando Ezequiel lo vio, usted va a ver, si seguimos leyendo Ezequiel, usted va a ver que ellos están moviéndose en la tierra? La diferencia entre Juan y Ezequiel, Ezequiel todavía lo ve en la tierra. Juan lo está viendo en el cielo y ha terminado su jornada en la tierra. ¿Sí? La jornada en la tierra ha terminado. Entonces Juan está viendo esa escena en el cielo. Entonces dice aquí, observe, ¿y de qué se trata? ¿Por qué estos seres vivientes se mueven ahí? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Aquí es donde es importante que leamos. Estoy leyendo el párrafo 267. Es importante que usted lo marque y desde ahí pueda leer. Cuando Ezequiel vio la gloria de Dios, vio lo mismo que Juan vio. ¿Recuerdan el domingo pasado cómo vimos la gloria de Dios? Vimos la fotografía que se tomaron con nosotros. ¿Recuerdan eso? La gloria de Dios. Lo mismo que Ezequiel vio, lo vio Juan. Y aquí está hoy. Y eso hacía Jesucristo el mismo en el tiempo de Ezequiel. Lo mismo estaba aquí en la tierra. El mismo Dios está aquí con nosotros hoy. El mismo ayer, hoy y por los siglos. El que era, el que es y el que debe venir. Escuche, la entrada al alma, el cuerpo y el espíritu. ¿Se da cuenta? Dice, ellos claman y gritan al que era, el que es y el que debe venir. Pero el que era, el que es y el que debe venir tiene que ver con cuerpo y espíritu y alma. Tiene que ver con el ser humano, estos seres vivientes. ¿Sí? Vamos a ir leyendo, por eso familiaricémonos bien, ¿sí?, con estos datos. La entrada al alma, cuerpo y espíritu. El mar de bronce, la palabra, el santificador de nuestra alma, el que llena con el Espíritu Santo. Lo mismo, ¿ven? Exactamente lo mismo. Observen. Donde quiera que iban, a donde anduviesen, cuando andaban, no se volvían. Escuche, no podían darse vuelta. No podían darse vuelta. Qué tremendo. Por eso, hermano, cuando nosotros decidimos aquietarnos o retroceder, definitivamente ya estamos fuera del mundo de Dios. El mundo de Dios no puede darse vuelta y caminar hacia atrás. Estos son detalles. No podía darse vuelta, se iban en esta dirección. Iban como un hombre yendo en esta dirección, iban como un águila yendo en aquella dirección, iban como buey yendo en esta dirección, iban como un león. Ellos no podían ir hacia atrás, tenían que ir hacia adelante en todas partes que iban. Cada una de las bestias. Ahora, ¿qué es lo que significa bestia en la Biblia? Poder, muy bien, significa un poder. Ahora, cuando a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, del fuego salía luz, ese Dios, del fuego salía luz. Ahora, no luz cósmica, esa era luz eterna. ¿Se da cuenta? El fuego donde se está moviendo, dice, era como manchón de encendido, era no luz samba, pero esa era luz eterna. Entonces los seres vivientes corrían. Los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí que una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los cuatro lados. Y el aspecto de la rueda, ese es Ezequiel 1. Sí, y el aspecto de la rueda, dice, era de color de crisólito. Y los cuatro tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra eran como una rueda en medio de rueda. ¿Cuál es el símbolo aquí, hermano Branham? ¿Qué es? ¿Qué significa estos guardias? Eran, escuche, el arca de Dios.
el arca de Dios. Ellos estaban viajando, rodando sobre ruedas, cuando Ezequiel los vio. Pero cuando Juan los vio, ellos ya habían llegado a su posición correcta en el cielo. El arca de Dios estaba en la tierra. Que son los seres vivientes, el arca de Dios. Por eso que, ¿qué es el arca de Dios? Era la palabra de Dios. Cada ser viviente va a revelar una parte de la palabra de Dios. Otra parte y otra parte. ¿Se da cuenta? Y esa palabra que van a revelar va a revelar el ataque del enemigo. Porque la palabra de Dios había registrado todo el plan malvado de Satanás. ¿Sí? Entonces, ¿con qué tiene que ver estos seres vivientes? ¿Se da cuenta? Con la palabra de Dios, con el arca de Dios. Entonces dice, por eso era esa. Cuando ya dice Juan lo mira, estaba en su posición correcta en el cielo. El arca de Dios estaba en la tierra, rodando sobre ruedas, mientras la llevaban de lugar a lugar. Significaba que estaba viajando. Y ellos la llevaron por todo el camino a través del desierto y la metieron del todo en el templo y así por el estilo. Pero ahora es recibida arriba porque la edad de la iglesia ha terminado. Es recibida arriba en la gloria, ¿ven? Está estacionaria ahora en el cielo con todos los ángeles y cosas alrededor de ella. Los encontramos después de un rato quitándose sus coronas, postrándose sobre su rostro, dando gloria a él. ¿Ven? Eran los guardias de Dios del templo, del arca. Recuerden, los guardias de Dios del arca o del propiciatorio. ¿Recuerden? ¿Se da cuenta cuando el arca está ahí, los querubines? ¿Tenía que estar dos querubines arriba? ¿De qué hablaban? Que el arca, la palabra de Dios, está súper protegida. Por eso cuando alguien duda, bueno, la palabra, pero no, quién sabe, los hombres la han cambiado. No. ¿Sí? Porque no son seres naturales que la protegen. ¿Se da cuenta? Son seres sobrenaturales que protegen la palabra de Dios. Por eso, hermanos, para yo tener acceso a la revelación, para yo tener acceso a la palabra de Dios, tiene que darme acceso el ser viviente asignado para el día en el que yo estoy. Fuera de eso, ¿se da cuenta que los sellos no pueden ser abiertos? Por eso, para que se abran los sellos, por eso dice, ven y mira, para mostrar el que le está dando acceso a Juan para ver el abrir de la palabra de Dios. Son estos seres vivientes. Para mostrar que no hay acceso en la palabra de Dios. ¿Ve usted? Si nosotros no entendemos lo que esto es, usted tiene que entender con quién se va a encontrar para entrar a la presencia de la palabra de Dios. Y tiene que entender lo que se requiere. Tiene que entender la cosa, ve usted, que debe suceder para entrar al mundo de revelación. Todo está escrito en la palabra de Dios. Solamente hay que familiarizarnos con estas escrituras para conocer la escena de la revelación de cada sello, para conocer sus protagonistas. ¿Ve? Todo está simbolizado ahí en Apocalipsis. Y lo que significa, lo que tiene que ver. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros miramos, dice el párrafo 272. Recuerden, los guardias de Dios del arca, del propiciatorio, recuerdan. ¿Cuántos vio Juan? ¿Cuántos? Cuatro. ¿Cuántos vio él? Él vio cuatro. También Ezequiel vio cuatro. Cuatro seres vivientes ahora. Observen, ambos vieron la misma visión. Ambos están viendo la misma visión. La Biblia es una sola visión. Solamente hablando, más detalles aquí, más detalles acá. Pero es la misma visión. Y se requiere, y Dios está mostrando que se requiere comer el libro, se requiere conocer, en otras palabras, la Biblia entera. Porque estos sellos unen la Biblia entera. En cada uno de sus detalles debemos ir por la Biblia entera. ¿Sí? Prestemos atención, tome el libro, cómelo. Sí, señor, voy a comerlo. Sí, aparentemente son solo dos versículos. Se abrió el sello, un ser viviente, y lo dejamos. ¿Qué no nos importa el ser viviente? No, sí. Cada detalle es importante. Sí. Y mientras más conozcamos la palabra de Dios, nuestro acceso, ¿ve?, será el correcto. Podemos ser recibidos entonces para entrar. Juan entró. ¿Se da cuenta? Para Juan ir, recibió la voz del cielo, tuvo que instruirlo cómo ir. Por esa voz fue allá. Entonces, lo mismo, necesitamos que la palabra de Dios nos instruya para poder acceder a ello.
Esto es el párrafo 273. Y 4 es el número de la tierra. ¿Ve? ¿Sabían eso? ¿Cuántos saben ahora? Antes que nos detengamos para entrar en ello, 4 es un número terrenal, seguro, como los 4 hebreos. ¿Se da cuenta que no es una coincidencia por ser 4? ¿Qué ojo del profeta para mirar? ¿Por qué 4? Tiene que haber una razón. ¿Se da cuenta? Porque cuando miró 4, cuando hay 4 y el fuego, nada puede hacer daño a los hijos de Dios. Mientras eran 3 todavía, mientras eran 2, mientras era 1, pero cuando vino a descender el 4, ya el fuego perdió su poder. Porque es un 4 que ve usted que habla también de liberación. Por eso Dios dejó que Satanás llegue a su cuarto caballo. Y ese es el fin. Cuando Satanás cabalga su cuarta etapa y Dios viene en su cuarta etapa, ya Satanás no puede ir más allá ya. Ahí termina. ¿Se da cuenta? Ahí termina. Por eso hay una razón para ello. ¿Se da cuenta? Cuando llegamos a la cuarta fase de la luna, ya no puede ir más allá. Tiene que volver una vez más a un nuevo ciclo. ¿Se da cuenta? Cuando vamos más allá de la cuarta estación en el año y el año ya no puede ir más, tiene que volver a un nuevo ciclo. Todo habla de usted, del plan de redención, del regreso hacia eternidad. ¿Cómo va a terminar? Es un número de la tierra, de liberación. De liberación. 4 es un número de liberación. Mantengan eso en sus mentes, liberación, porque voy a tocar eso fuertemente, dice, en un momento. Liberación. Hoy había 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego, pero el cuarto llegó, fue la liberación. Lázaro estuvo en el sepulcro 3 días. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Hoy empezamos a conocer por qué estas cosas están en la Biblia. ¿Se da cuenta? ¿Por qué están ahí en la palabra de Dios estos detalles? Lo estamos viendo en la Biblia. Es fácil hoy verlo y en el mensaje. No queremos nosotros impresionar a nadie, sino queremos que usted se impresione del mensaje que Dios confió al séptimo ángel, para que usted vea que eso ya está dicho en el mensaje. ¿Y se da cuenta cómo encaja toda la Biblia? Por eso tuvo que ser 4 evangelios. Pudieron haber escrito 3, pudieron haber escrito 5, 7. No dijo Juan que libros, no, tal vez cabiera en toda la tierra a escribir de lo que Jesús hizo. Pero tenían que ser 4. El ministerio del Mesías, el ministerio del Hijo del Hombre. ¿Sí? Por eso Dios dividió a Israel. Las 12 tribus los dividió en 4 grupos. ¿Sí? Por eso que no hay forma de que Satanás tenga la victoria, porque 4 es liberación de cualquier cosa errada. Por eso que también Dios colocó en la tierra los 4 puntos cardinales: este, oeste, norte y sur, ya está. ¿Se da cuenta? Y Rubén estaba en el norte. ¿Sí? No. ¿Quién estaba en el norte? Dan. Rubén en el sur. En el este, Judá. En el oeste, Efraín. ¿De qué hablaba? De los 4 seres vivientes. Sí. De que Dios lo ha diseñado la tierra para él, para su pueblo. Se ha asegurado, lo ha diseñado. Ahí están todas las claves. Solo está esperando que nada más la gente come el libro y sepa cómo opera, cómo funciona, para saber bajo qué unción estamos, bajo qué punto cardinal, bajo qué fase. ¿Se da cuenta? Todos esos detalles. Por eso dice que es. Lázaro estuvo en el sepulcro 3 días, pero cuando el cuarto llegó, fue liberado. 4 es el número de Dios, de liberación. Así que eso mostró que estos seres deben haber tenido algo que ver con la tierra. Con la tierra. Era el plan de Dios para ve usted, restaurar la tierra.
restaurar, ¿sí?, al dueño de la tierra y a la tierra. El plan de redención, porque tres cosas cayeron, ¿ve? El rey, su reina y el reino. ¿Sí? Pero Dios lo ha diseñado de tal manera que sabe cómo activar su liberación. Espero que usted, dice, no esté muy hambriento ahora. Espero que su apetito espiritual sea un poco superior que su apetito natural. Fíjense, otro detalle, ellos tienen ojos. Enfrente, atrás, por dentro. Leemos eso, vemos aquí. Creo que hablaron aquí seres vivientes, cuatro caras como un águila. Ala, lleno de ojos por dentro y por fuera. Miren, los cuatro seres vivientes, cada uno tenía seis alas alrededor. Y ellos volaban y demás. Y tenían ojos por fuera, por dentro y por detrás. Eso hablaba de qué, de su inteligencia. Por eso le dije, ojos por todos lados. ¿De qué habla? De la inteligencia, de la sabiduría, de la omnisciencia de Dios. Habla del entendimiento, ¿ve? Habla de la sabiduría. Por eso, ¿cómo pueden estar fuera de escena en el abrir de los siete sellos? ¿Sí? Es la sabiduría y la omnisciencia de Dios, la inteligencia. Hablaba de su inteligencia. Ellos sabían que era, que es y que vendrá. Porque ellos estaban ahí en el propiciatorio tan cerca, al grado que ellos ni siquiera eran humanos. Guardia del templo, no guardia del templo, dice, los guardias del templo son 144,000, ¿no? Los del templo. Pero estos son los guardias del propiciatorio, son los guardias del trono. El trono allí mismo, junto a Dios. Seres vivientes. Lo que está enseguida de Dios, parados allí, su inteligencia, ellos saben qué era, qué es, qué vendrá. Ellos tienen ojos por fuera mostrando lo que ellos podían ver, que habría de venir, ojos por dentro, que saben todo ahora, y ojos atrás, los cuales saben lo que era, lo que era, lo que es y lo que vendrá, reflejando a través de las edades de la iglesia, lo que era, lo que es y qué ha de venir. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿se da cuenta? Por eso Dios empieza a revelarnos, ¿ve? Lo que sucedió, lo que está pasando, lo que va a pasar. Porque es nuestra necesidad conocer estas cosas. Por eso cuando Juan fue a revelarlos a ellos, se da cuenta que se encontró con los cuatro seres vivientes. Se encontró en el primer sello con uno, en el segundo sello con otro, en el tercer sello con otro, en el cuarto sello con otro. ¿No es Juan el tipo de la novia? ¿Sí? Por eso es importante que nosotros miremos estos detalles, que nos enseñan a mirar las cosas conforme a la palabra de Dios, para saber lo que Dios nos ha enviado. ¿Y por qué nos ha enviado? ¿Por qué nos envió un libro que habla de un ser viviente que con voz de trueno llama a Juan y le dice, ven y ve? ¿Y sabe qué? Es tan verdadera su voz, porque Juan da testimonio, cuando yo fui, de verdad vi, dice. ¿Sí? Entonces, mire de lo que se trata estos seres vivientes. Dice, es la revelación de Jesucristo siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuál es la revelación de Jesucristo? Los cuatro seres vivientes. ¿Sí? Es la revelación de Jesucristo siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ve? Retenga ahora eso, estoy por el párrafo 277 ya. Retenga ahora eso. Vamos a remachar a esta cosa totalmente por medio del pizarrón en unos minutos, obsérvenlo. Revela la inteligencia de ellos, sus ojos, y mostró lo que ellos conocen. Ellos conocían todo el futuro, el presente, el pasado y todo el respecto. Por eso cuando usted empieza a mirar en la Biblia, cuando Jesús dijo, si tu ojo es bueno, tu cuerpo estará lleno de luz, eso habla de sabiduría, eso habla de inteligencia. ¿Sí? Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas, dijo. Porque dijo que era la lámpara del cuerpo, ¿qué era? El ojo, ¿qué es? La sabiduría, ve usted, es luz, es lámpara. Y dijo, ¿y es tan alta comparado con la insensatez? Y nos conviene eso, por eso depende de la sabiduría que cada creyente tenga con respecto al mundo de la vida eterna, que es el mundo de la Biblia, con respecto al mundo de Dios, que es el mundo de la palabra de Dios, ¿ve? De eso depende el resultado en nuestras vidas.
De eso depende el resultado de nuestras vidas. Entonces revela la inteligencia de ellos, mostró que ellos conocían el presente, el futuro, el pasado, todo al respecto. Ellos eran incansables, otra característica. Incansables. Incansables. Por eso cuando usted opera bajo esta unción, va a tener un avivamiento continuo. Fuera de esto, sí, solamente pues 3 años y se acaba todo. Por más avivamiento divino que sea. Sí. Pero si es bajo, porque esto es la revelación de la palabra de Dios en escena. Ellos nunca se cansaban. Ellos no podían estar conectados con nada, en nada con el hombre. ¿Se da cuenta? Con lo que tenga que ver lo humano. No. Por eso muchos de nosotros no avanzamos, porque todavía nos aferramos al entendimiento humano, al pensar humano, al actuar humano. Entonces no hay el resultado de la unción, ¿ve?, de estos seres disponible para la iglesia, porque eso era lo que eran las ruedas, ¿ve? Pero ellos no podían estar conectados con el hombre, dice. El hombre se cansa, pero ellos son incansables. Y ellos cantaban: santo, 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 santo al Señor Dios Todopoderoso. Santo, santo, todo el día, toda la noche, a través de cada edad, por las 7 edades de la iglesia, por 2000 años. Esto es lo que movió a la iglesia. Este es el, ¿sabe qué? Permítame decirlo, este es el poder que los sostuvo cuando fueron al circo romano a ser comidos por las fieras, a devorados por los leones. ¿Qué los sostuvo? ¿Qué les hacía reír y no llorar y suplicar a sus verdugos? ¿Qué les hacía abrazarse y cantar a Dios su última alabanza? ¿Qué les hacía? ¿Qué es lo que tiene fuerza más allá de lo humano? Disponible. Estuvo por 2000 años, disponible estuvo allá. Pero cuando Juan lo mira, dice: ya terminó su jornada en la tierra. Entonces, cuando va a terminar, el abrir de los 7 sellos tiene que venir a escena. La obra final. Parábola 280. Retrocedamos solo un momento. Retrocedamos, tengo una escritura en mente, Isaías, rápidamente. Observen. Isaías vio exactamente lo mismo. Isaías 6. Exactamente Isaías dice: vio lo mismo. Toda visión del Señor, eso es lo que digo. Si las visiones que tenemos hoy no son exactamente visiones de la Biblia, entonces están erradas. Si ellas reflejan o cualquier revelación que muestre a Dios todo menos lo que Él siempre fue, es una revelación errada. Toda la iglesia está edificada sobre eso. Mateo 17 o 16, Jesús dijo eso. Veamos Isaías 6. Este joven profeta había estado apoyándose en los brazos del buen rey, y él le había comprado toda clase de buena ropa a Isaías, y él era un profeta, y él la pasaba tan bien con el rey. Pero un día el rey murió, así que él tuvo que valerse por sí mismo. Así que él descendió al templo a orar, porque él comenzó a salir de entre ahí donde estaban los lugares del rey. Entonces, para conseguir, el buen rey dice era un hombre bueno y santo, pero él salió y vio cómo estaba viviendo el pueblo, así que él descendió al templo. Ahora escuchen: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Qué son sus faldas? ¿Se da cuenta? La misma de los seres vivientes, ve Isaías. ¿Se da cuenta que fue esa visión que Isaías lo libertó de su condición de confianza en el rey y de quietud como profeta? Y le dio acceso a la plenitud de la palabra de Dios. Por eso Isaías escribió 66 capítulos. ¿Quién lo dio acceso? Un encuentro con estos seres vivientes. Lo dieron acceso a Isaías, a toda la Biblia en tipo. ¿Sí? Entonces dice: ¿qué es? Vi al Señor y sus faldas que llenaban el templo. ¿Qué son sus faldas? Ángeles, seres, sus faldas que lo seguían. Las faldas es lo que viene atrás, ¿ven? Sus faldas llenaban el templo, y por encima de él había serafines. Cada uno de ellos tenía 6 alas, con 2 cubría su rostro, con 2 sus pies, con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de la gloria. Y cuando
Los quiciales de la puerta y se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Eso muestra que las visiones son exactamente iguales para cada uno de estos hombres. Santo, santo, santo. Son incansables día y noche. Santo, santo, santo al Señor. Retrocedamos solo un momento ahora para estar seguros de que tenemos a estos individuos correctamente. La primera vez que estos guardias fueron mencionados es en Génesis. Por eso dije, vamos a volver ahí a Génesis. Sí, lo vemos en Isaías, lo vemos en Ezequiel, lo vemos en Apocalipsis. Ahora dice, son los mismos que estuvieron en Génesis. Puede ir a Génesis 3. Génesis, ahora recuerden, todo lo que predicamos tiene que venir de Génesis a Apocalipsis. Cualquier vez que vaya a ser cuestionado, vengan a preguntarme, ¿ven? Debe ser toda la Biblia, no solo parte de ella, porque Dios no cambia. Lo que era en Génesis, Él lo es hoy, y Él lo fue en la edad del medio. Él siempre es el mismo, ¿ven? Ahora en Génesis, con estos querubines, ¿ven? ¿Cómo yo llegué a encontrarlos? Tuve que ir atrás para descubrir lo que era en el principio. Vamos a, todavía tenemos tiempo un poquito, ¿no? Recuerda, estamos mirando estos detalles por la Biblia que nos está llevando el profeta. Es fácil ir con el mensaje. Por ello quiero que usted mismo ya vaya y lo lea y lo vuelva a leer hasta que se familiarice bien. Porque es el comer el libro, hermano, ¿ve usted? No es solamente me lo leí y bueno, se me fue. Es que se quede en usted y que produzca un efecto. Usted siente el amargo y también siente el dulce. Está ahí en escena las dos cosas. Lo comí, uy, un poquito me amargo, pero ya se me pasó, ya no pasa. Sigue el dulce y el amargo ahí. Sigue en escena. Es gloriosa la revelación, pero también, bueno, sus problemitas por ahí. Párrafo 288. Pablo dijo: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio, sino Adán, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer fue engañada. Así que ella no llegó a ser una de Dios. Ella no conocía la diferencia, ella fue engañada. ¿Lo captan? Si es así, ve. Jehová dijo: el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Y sabe ahora? Pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del Edén, del huerto de Edén, querubines y una espada volando, una espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿Ven? ¿Ven esas cuatro bestias? Solo hay cuatro direcciones en las que ustedes pueden ir. ¿Ven? Este, oeste, norte, sur. La Biblia puso querubines. También lo llama querubines Isaías. Y eran los cuatro seres vivientes. Era la misma visión que vio Ezequiel. ¿Sí? La misma visión, ¿ve? De Apocalipsis. La que ve Juan. Entonces, ¿qué es? Una vez que el hombre falló, se da cuenta que el hombre ha sido creado. Ahora, mire el detalle. Estos seres vivientes vinieron a escena para impedir la entrada de Adán. Observe. Vamos a leer Génesis 3. Dice el versículo 22. Dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no largue su mano y tome también del árbol de la vida y come y viva para siempre. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que Dios ha determinado que nadie puede tomar del árbol de la vida en condición de pecado, ¿no? De pecador. ¿Ah? Por eso, hermano, cuando nosotros a veces podemos recibir sermones o motivaciones de que no importa en la condición que estemos, igual tendremos acceso a la vida eterna, pues no es así desde Génesis. No es así. Entonces dice: lo sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomada. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Esos son los seres vivientes. Este es Apocalipsis. Lo mismo que Apocalipsis. Por eso Ezequiel lo vio aquí en la tierra en su jornada. Y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El árbol de la vida, el trono de Dios, el arca. Es lo mismo. Jesucristo. ¿Se da cuenta?
Entonces, ¿de qué se trata estos seres vivientes? Son los mismos. Que aquí, escuche estas cosas, la clave y el secreto. Aquí en Génesis, no entres, Adán. Pero aquí en Apocalipsis, Juan, ven. Porque ha terminado la caída. Es hora de restauración. Es hora de regreso. Lo que perdió Adán. ¿Sí? Ahora estos seres vivientes, aquí. No, no, no. Que nadie entre. Pero aquí encontramos en Apocalipsis, Juan, ven. Juan es llamado a entrar por los mismos seres vivientes que aquí no tenían que dejar entrar a Adán porque estaba solo bajo sangre de animales. Eso no lo podía cubrir su pecado, eso no lo podía sacar de condición de pecador. Pero aquí en su segunda venida, Jesucristo no solo ha pagado el precio del pecado, trae la revelación de la victoria, trae la revelación de la derrota del enemigo. Entonces aquella gente que va a lograr su victoria le dice, ven y ve, ven. Ahora a Juan es invitado, son los mismos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que si no fuera que las cosas han llegado a su fin, Juan no sería invitado? A lo que nosotros somos llamados a conocer, el mundo de Dios, a lo que estamos siendo invitados, toma el libro y cómelo. Ese es el libro de vida eterna. Lo que Adán no podía, dijo, no, no vaya a ser que alargue su mano, coma y viva para siempre. Pero ahora sí, toma, come. Libro abierto, toma y come. ¿Se da cuenta? Estamos mirando aquí en la Biblia. Por eso debemos tomarnos tiempo de lo que se trata. Estamos yéndonos por el mensaje. Yes, sí estoy por la mitad del párrafo 288. Entonces Dios dijo, Jehová, el hombre es uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues para que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Lo sacó Jehová del huerto del Edén para que lo labrara, para que labrase la tierra de la que había, del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto. Edén querubines, puso al oriente del huerto querubines y una espada volando, encendida, que se revolvía por todos lados. ¿Ven? Cuatro bestias. Solo hay cuatro direcciones en las que podemos ir, este, oeste, norte y sur. Y estos querubines tenían espada encendida a la puerta del huerto para guardar el camino del árbol de la vida. Porque si el hombre alguna vez echara mano de la vida eterna, entonces él podría vivir para siempre. Recuerda estas cosas. Allá dijo, quiere el árbol de la vida, pero no, seguro era un árbol con fruto. Pero aquí en Apocalipsis no dice lo que es el árbol de la vida. En Apocalipsis se llama el librito abierto, pero es el mismo árbol de la vida. Solo que aquí en Apocalipsis ya se revela lo que es. Ya se revela lo que es. Allá solo lo dejó en forma de símbolo, que no tome del árbol y coma. En otras palabras, se cerró el acceso a la palabra de Dios, a la revelación, al entendimiento, se cerró al acceso a la victoria sobre todo enemigo, se cerró al acceso a la autoridad y al poder sobre todo enemigo, sobre todo diablo. Por eso que el diablo pudo enseñarse, porque el libro, la vida eterna, estaba fuera de escena, no estaba accesible al ser humano. Por eso que el diablo se ensayó y ha dominado 6,000 años. ¿Qué es ese libro? La vida eterna. Si es la vida eterna, tiene que salir a escena la muerte, lo cual es el mundo de Satanás. Pero la paga del pecado era muerte. Y la muerte entró. Pero para que entre la muerte, el libro tiene que estar fuera de escena. La vida eterna tiene que estar fuera de escena. Y querubines lo pusieron fuera de escena, fuera del alcance del hombre. Primero 2,000 años, segundo 2,000 años, pero tercero 2,000 años. El precio ha sido pagado. El precio ha sido pagado. Y en Hechos 1 le dijeron, Señor, esta es la hora, restaurarás el reino. A ustedes no les toca. Porque ese es el libro de sabiduría, ese es el libro de inteligencia, ese es el libro de la revelación de la mente de Cristo. Ese es el libro, ve usted, que revela el tiempo no es más, que revela, ve usted, el fin de cada ciclo. No les tocaba a ellos, pero ahora Juan es invitado por el mismo ser viviente que prohibía a Adán. Adán quería acercarse, solo se encontraba con una espada, solo corría peligro su vida si se acercaba. Pero ahora Juan es llamado y Juan es tipo de cada creyente. Juan es tipo de cada creyente.
Somos llamados a los que Adán se le prohibió entrada. Y cuando Adán ya no entraba, Adán ya no podía tener victoria sobre el diablo, ya no podía administrar su reino. Ahora iba a producir espinos y cardos la tierra, ¿sí? Ahora iba a estar sujeto a la muerte, sujeto a la verdad, sujeto a todo ello. Pero cuando Dios nos invita al libro, nos está invitando a la vida eterna. Nos está invitando, ve usted, a la victoria total contra el mundo de la caída, de la muerte, del pecado, de la tibieza, de la mundanalidad. Somos invitados de regreso a eternidad. Aleluya. ¿Se da cuenta de lo que se trata? Podemos ver eso en la palabra de Dios. Por eso, ¿qué es? Tome el libro y cómelo. ¿Qué dijo ahí en Génesis? El hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Se da cuenta? Es el mismo árbol. Apocalipsis 10 es el mismo árbol. Ahí dijo, no, que no coma y viva para siempre. Aquí dice, cómelo. ¿Se da cuenta de lo que se trata este libro abierto? Pero ¿de qué es un libro? Es un libro que da entendimiento para recuperar el poder que se perdió, el amor por Dios que se perdió, la pasión de conocer por la palabra de Dios que se perdió, el lloro por avanzar más en el Espíritu que se perdió, el compañerismo con Dios que se perdió. Por eso Dios lo tipificó en ciclos. Cuando llegue el tiempo de Enoch, habrá un pueblo que vuelve a caminar con Dios. El mundo del fuego de Dios, el mundo de la gloria Shekina, el mundo de los querubines, el mundo de los seres vivientes. Es ahí donde Juan está caminando. Juan está caminando en el mundo de los seres vivientes. Ven y ve. ¿Se da cuenta? Ven y ve. Fui y vi. Entonces puedes comerlo ahora. Tome el libro y cómelo. Pero no, dijo, aquí no vaya a ser que tome y coma. Y si come, vivirá para siempre. Y dijo, no lo debe hacer porque había pecado. Y con el pecado el libro está ausente. ¿Se da cuenta que el entendimiento debe ser así de simple? Así de simple. Si queremos acceso al libro, hay que pagar un precio de mantener nuestro testimonio, de limpiar nuestra vida. Hay que anhelar una victoria para poder acercarnos al libro. Porque nos acercamos a un mundo de perfección. Aleluya. Entonces vemos ahí a estos seres vivientes. Por eso decía el final del párrafo 288. El final decía, estos querubines tenían una espada encendida en la puerta del huerto para guardar el camino del árbol de la vida. Porque si el hombre alguna vez echara mano de la vida eterna, del árbol de la vida, entonces él podría vivir para siempre. Por eso Daniel dijo, Señor, quiero entender. No, Daniel dijo, no. ¿Qué es el libro de la vida? Véanlo en la misma Biblia. ¿Se da cuenta? Es el librito abierto. Es la revelación de la derrota del enemigo. Es la revelación de la derrota de la muerte. Porque la vida y la muerte no se asocian. Por eso Jesús vino y se manifestó como la vida. Y probó que funciona cuando fue la viuda de Naín con su hijo a sepultarlo. Y se encontró en ese funeral. La muerte tuvo que dejar su víctima. La muerte tuvo que dejar su víctima. La muerte tuvo que irse. Porque uno es la vida y el otro es la muerte. Y esas nada más son profecías. Que se ensaña y se ensaña, pero un día la vida y la muerte van a encontrarse. Y uno tiene que salir fuera de escena. Aleluya. La muerte ha traído tanta desgracia. Pero tenemos opción de acabar con la desgracia. Es demasiado grande la promesa. De tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado lo que no nos dejará perecer.
Nos ha dado aquello que si tomamos, lo creemos, lo amamos, lo recibimos, lo honramos, no perecerán, tendrán vida eterna. Porque es la vida eterna. Porque es el árbol de la vida. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, desde el párrafo 289. Y estos querubines mencionados primero fueron colocados en la puerta del huerto, yendo en cuatro direcciones. Yo debería haber hecho un poco diferente. Dice, yo no puedo hacerle justicia a las órdenes de Dios y cosas como esa, ¿ve? Ahí está el huerto del Edén y ahí está la puerta aquí mismo. Se abre, dice, de par en par. Y en esta puerta habían querubines. Recuerden, no dice un querubín, dice querubines. Pero no dice cuántos en Génesis, pero en Apocalipsis nos dice cuánto eran. Ya nos dice de lo que se trata. En Ezequiel ya nos dice cuántos eran. ¿Se da cuenta? Entonces dice, ve. Querubines fueron puestos ahí para guardar ¿qué? El árbol de la vida. Y eso es lo que habían de guardar, el camino del árbol de la vida, el camino. ¿Cuál es el camino? Jesús. ¿De dónde se refleja? Aquí está el lugar santo. Aquí están los querubines. Por eso cuando nosotros vamos a mirar los siete sellos, se da cuenta, cuando vamos a acercarnos, nos estamos acercando al árbol de la vida. ¿Se da cuenta de lo que se trata? ¿Se da cuenta que el mundo de los querubines tiene que ver con el árbol de la vida? Por eso ven y ve, Juan no va a ver simples verdades, verdades de vida eterna, verdades de liberación, verdades de victoria contra todo poder. De eso se trata el libro que Dios ha enviado. Y cuando lo vemos, cuando le prestamos atención, interés, cuando somos minuciosos en ello, porque esa es la característica de Dios hoy, ser minucioso en cada detalle que la Biblia, la Escritura contiene. Pero esa es la unción del enemigo, es opuesta. ¿Ve? Ser desinteresados y generalizar todo y darnos seguridad más en nuestro propio sentir, en nuestro propio pensar, que las verdades contenidas en la palabra de Dios. ¿Sí? Un conformismo para no examinarse por la Escritura. Temor, miedo a que la palabra de Dios los descalifique. Quiero que nos descalifique hoy, que hay opción, hermano, a cambiar nuestra situación. No debemos tener miedo a confrontarnos con la palabra de Dios, porque de todos modos lo vamos a hacer. Pero hoy podemos cambiar nuestra situación. Allá no. Eso es lo que pasa a veces. No lo escuches, dices esas cosas. ¿Por qué? Te pone miedo, te asusta, te quita tu salvación. No nos quita, simplemente nos da la realidad. A veces nos muestra que no tenemos cuán seguro que estábamos que teníamos, y nos desarma pues nuestros argumentos. Pero mejor que lo haga aquí y que arreglemos la situación como debe ser. Que esperemos allá donde las cosas sean sin retorno. Por eso es importante cada creyente cuánto interés debe poner. Es el amor de Dios, de tal manera amó Dios. Si no fuera que nos hubiese amado tanto, no nos hubiese dado opción de conocer, de recibir el libro, opción del libro, opción de lo que Adán perdió, opción de lo que Adán se le prohibió por causa del pecado. Los mismos seres vivientes, los mismos. Ahora lo llaman a Juan, ven y ve. Mismo ser viviente que dijo que no debería entrar. Ve. Adán o Daniel, no te toca a ti, dijo. O la iglesia apostólica, a ustedes no les toca saber, porque tiene que ver con la sabiduría, con la ciencia, con el entendimiento de Dios, para sacar fuera de escena a Satanás, para sacar fuera de escena, ve usted, a la muerte. Los querubines fueron ahí puestos, ¿para qué? Para guardar ¿qué? El árbol de la vida. Eso es lo que habían de guardar, el camino al árbol de la vida. El camino, ¿qué es el camino?
donde se refleja aquí mismo, dice, en el lugar santo, ahí están los querubines, párrafo 290. Ahora observen, noten todo esto. Aquí está, dice, este es el lugar santísimo, el lugar santísimo. Este es el lugar santo. Y aquí está el mar, aquí está la luz, los candeleros, los siete. ¿Se da cuenta de lo que está hablando ahí? Por eso yo le dije, queremos llegar a un punto donde usted sepa que tiene que ver con nosotros. ¿Pero en qué parte? Pues, ¿dónde está el arca? Lugar santísimo. ¿Dónde está el trono de Dios? Lugar santísimo. Ahí es donde están los querubines. ¿Se da cuenta lo que está disponible para el mundo de nuestra alma? Cuando usted recibe la palabra de Dios en el alma, cuando es fuera del alma, las aves vienen, demonios vienen y se lo llevan. Es como en pedregales, es como junto al camino, es como entre espinos. Pero cuando es en buena tierra, ¿sí? Cuando usted ama la palabra de Dios, eso activa el mundo de su alma. Eso es el mundo de tus querubines. ¡Aleluya! Cuando la palabra de Dios se mueve a su alma, se mueven estos guardias. Porque son los guardias de la palabra, son los guardias del árbol de la vida. Nadie puede penetrar ese mundo. La revelación es cierta, es segura para una persona cuando él entra a operar en la esfera de su alma. Por eso estamos leyendo aquí el párrafo 290. Aquí usted dice el lugar santísimo. Aquí adentro. ¿Qué reflejan ellos? Ellos están guardando, reflejando el fuego de Dios, el camino al árbol de la vida. No puede venir de un seminario presbiteriano o un seminario pentecostal, tiene que venir aquí reflejando la luz. Ustedes se fijan, estos querubines que Juan vio deben haber estado interesados en guardar el árbol de la vida. Así que ellos deben estar interesados en seres humanos entonces. ¿Se da cuenta más detalles? Dice, estos querubines, si tienen que ver con el árbol de la vida, tienen que estar interesados con cada ser humano, de tal manera amó Dios al mundo. Se da cuenta que en el amor de Dios, en el plan, en ese amor de Dios, va en escena estos querubines, estos guardias, estos seres vivientes. Esto tiene que ver con el plan de amor de Dios para el ser humano. Estos querubines tiene que ver con el amor de Dios para con el hombre. Tiene que ver con el amor de Dios para el pecador. Porque no puede venir la palabra de Dios sin ellos. No puede venir el arca de Dios sin ellos. ¿Se da cuenta cuán resguardado está uno que recibe la palabra de Dios en su corazón? Corazón, dijo Pablo, estoy cierto que no hay cosa creada que me pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que no hay cosa alta, cosa profunda. No hay cosas presentes, cosas futuras. No hay seres grandes, poderosos, no hay nada creado que me pueda apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. Si yo recibo la palabra de Dios en mi alma, desciende una seguridad eterna, una seguridad del mundo, de la eternidad. ¿Dónde? Solo a la espera del alma. ¿Se da cuenta? No hay otra forma donde ellos se muevan, porque era el lugar santísimo. Porque en el lugar santísimo estaba el arca, pero sobre el arca estaba el propiciatorio. Ahí estaban los querubines, de lado a lado, extendiendo sus alas para mostrar que la protección de Dios en una persona no es a él, es a la palabra que está en él. ¿Se da cuenta el beneficio de tener la palabra de Dios? ¿Se da cuenta la bendición? Estamos mirando por la Biblia, no lo dice un teólogo, no lo dice una religión. Estamos mirando lo que la palabra de Dios declara. Estamos mirando cómo esto se está abriendo. Ve. Entonces, si tiene que ver con el árbol de la vida, ellos deben estar interesados en seres humanos. O si no, lean Génesis, regresando a Génesis de nuevo, dice, ellos guardaban el árbol de la vida, protegían el camino de la vida. El camino de la vida, ¿cómo es el camino? Jesús dijo, soy el camino, yo soy el pan que vino del cielo de Dios. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Ahora hay un camino de regreso a ese árbol de la vida. ¿Lo captan? Hay un camino, dice, de regreso a ese árbol de la vida. ¿Cuál es el camino? ¿Se da cuenta?
Piénselo, un camino de regreso al árbol, por eso la vida eterna disponible hoy. ¿Sí? Tome el libro, cómelo. ¿Se da cuenta? ¿Cómo podemos nosotros volver a ese árbol de la vida? Por comer. Párrafo 292. Y ahora en esto, quiero aclarar esto. Este es un altar, así debe haber sido un altar en el Edén. Les diré por qué. ¿Recuerdan ustedes que ambos, Caín y Abel, llegaron aquí para adorar? Así que eso mostró que el altar de Dios fue movido y fue puesto en el huerto del Edén. Y el único camino de regreso al Edén es a través del altar. Aquí lo tienen de nuevo, ¿ven? De regreso al Edén a través del altar. Y ellos habían de guardar este camino allí, protegerlo para que no pudieran regresar allí hasta que este altar fuera cubierto con sangre. Oh Dios, ¿se da cuenta lo que hoy Dios ha dispuesto? ¿Cuál es la sangre hoy para cubrir nuestro altar? ¿No es la palabra sangrante? ¿No es la palabra de Dios la sangre? Oh hermanos, yo solo voy a leer nada más un poquito acá y vamos a parar, y que usted vaya a tomar estas mismas escrituras. Familiarícese más con eso, con eso. Familiarícese más, entre en más compañerismo con ello. Conozca más el plan de amor de Dios disponible para nuestros corazones. El plan de vida eterna disponible. De tal manera amó Dios que ha dado, que nos ha dado de regreso el árbol de la vida. Aleluya. Disponible otra vez. Hoy, Adán, no te acerques, pero ahora ven aquí, Adán. El precio ha sido toda la redención, todo ha sido completo. Ahora puedes acercarte, ya está abierto. Está disponible otra vez. Puedes tomar y comer, vivir para siempre. No es por religión, no es por iglesia la vida eterna. No es por dejar de tomar, de fumar. Todas esas cosas son buenas. No es por cantar, por orar o por predicar. No es por eso, esas cosas son buenas. Es por recibir el libro abierto. Es por escuchar y obedecer la orden. Tome el librito y cómelo. Aleluya. Voy a leer nada más estos dos párrafos. Oh Dios, párrafo 293. ¿No puede la gente ver esto? Nada sino la sangre. Tiene que haber una expiación, un propiciatorio ahí. Este altar de juicio debe llegar a ser un propiciatorio. Y cuando este altar, si la sangre es quitada, allí estará en el día del juicio el fuego de la ira de Dios para guardar este árbol de nuevo. Solamente una cosa entrará por esta puerta al Edén de nuevo. Será a través de la sangre de Jesucristo. ¿Lo ven? Fíjense, si ahora dice Caín, aquí está Caín, aquí está Abel. Ambos muchachos llegaron a esta puerta para adorar, ¿correcto? Así que debe haber sido el altar de Dios, ¿es correcto eso? Y delante de ese altar edificaron otro altar en sustitución. Aquí está el verdadero altar de Dios, está en el corazón del hombre. Está en el corazón del hombre. Pero antes que llegue ese tiempo, la gente dice adoraba en un altar sustituto frente a él. Ese era el lugar santo. Por eso el candelabro, las siete edades de la iglesia, no estaban en el lugar santísimo. ¿Se da cuenta? Y aún así estos seres vivientes tuvieron efecto en los adoradores. ¿Qué tal hoy? ¿Qué tal hoy volviendo al principio? ¿Qué tal hoy volviendo al original? Solamente hay que ser sinceros y honestos y prestar atención a lo que Dios nos dice prestar atención. Dar importancia a lo que Dios nos dice dar importancia. Obedecer a las órdenes que Él nos está dando. Tome el libro y cómelo. Trabaje con ello. Señor, tú lo dices. Enséñame a comer el libro. Enséñame a comer el libro. Entonces, el verdadero altar es el corazón del hombre. Entonces hay otro altar aquí abajo, lo cual estaba representando el lugar santísimo. En el lugar santo. En el lugar santo solo es una representación, solo era un tipo. Por eso que las edades de la iglesia no pudieron lograrlo. No podían volver al árbol de la vida porque estaba en un lugar santo, porque no era la hora. Pero hoy Juan ya no vio, a la hora de abrirse los sellos ya no era el lugar santo, era el mismo cielo, era el mismo trono de Dios. Hoy la realidad que debe tomar lugar de la vida cristiana es la esfera del corazón. Y cuando un cristiano da la bienvenida a la palabra de Dios en su corazón,
Estos seres vivientes tienen que moverse. Nunca se separan del propiciatorio, nunca se separan del arca. Nunca dejan a Dios. Son los guardias. Qué seguridad divina, qué seguridad celestial. Qué fuego que toma lugar dentro de cada persona que recibe la palabra de Dios. Vamos a parar ahí. Vamos a parar ahí. Que Dios lo bendiga a cada uno de mis hermanos. Aleluya. Por eso Jesús, viendo ese día, se motivó tanto por allá por San Juan 6. Ah, si no comen mi carne, no beben mi sangre, hijo, no pueden tener vida. ¿Se da cuenta? ¿De qué estaba hablando? Del libro abierto. Llegaría esa hora. Hoy está disponible. Aleluya. Que Dios lo bendiga a cada hermano. Vamos a dar gracias, Señor. Dios Todopoderoso, gracias por proveernos, Señor, este día. Gracias por ayudarnos, Señor, a poder estar en esta reunión, juntarnos, Señor, con nuestros hermanos, que podamos valorar, que realmente no tomemos las cosas como muchos años tal vez hemos estado acostumbrados, Señor, y eso a veces no nos desligamos de solo cumplir un ciclo, un tiempo de reunión. No, que cada uno vaya y a ti te muestre, Señor, que de verdad va a tomar el libro y va a comerlo. No es mostrar el uno al otro solamente, eso es bueno, da un testimonio, pero es a ti a quien debemos dar respuesta, y nos conviene dar la respuesta correcta, Señor. Que eso sea cada creyente, Señor, trabajando de una manera personal su relación contigo, confiando en ello, Señor. Te damos gracias, muchas gracias por la bendición de tu palabra, gracias por el compañerismo, Señor, gracias por la adoración, gracias por cada cosa que tú, por la cual, Señor, provees, bendices y ayudas para que tome lugar cada reunión. Ayúdanos a ser agradecidos, ayúdanos a ser conscientes de lo que pasa, ayúdanos a abrir los ojos, Señor, por tu palabra, a la realidad del día en el que estamos viviendo. Ayúdanos a poder tener la actitud correcta en esta hora. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias por todo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.